Hola, bienvenidos al video blog de Educadores Cristianos. Hoy queremos dedicarle este espacio a los más pequeñitos. Es por eso que hablaremos de la importancia que tiene Sala Cuna en su congregación. La clase de Sala Cuna figura como la primera clase en la estructura curricular de la escuela dominical y abarca las edades de 0 a 2 años. Esta es una clase que beneficia a todos. Los bebés están en un ambiente más adecuado para ellos y los padres tienen más libertad para participar de las actividades de la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Pero no solo es beneficioso para la comodidad de padres e hijos, sino que también es importante que la iglesia contribuya con la formación del carácter del bebé. Según la doctora Sonia Scaff, quien es psicóloga e integrante de las Asambleas de Dios en Curitiba, Brasil, la formación del carácter y la adecuación del temperamento del ser humano ocurren desde el nacimiento. El carácter se forma hasta alrededor de los 4 años y el temperamento es moldeado durante toda la vida. Sin embargo, carácter nunca cambia, solo puede ser transformado a través de Cristo. Es por eso la importancia y la buena planificación de un salón de sala cuna en su iglesia. Veamos algunas claves para montar un salón de cuna. El ambiente debe estar iluminado y airado, con paredes pintadas en colores pasteles. Debe haber una distancia razonable entre las cunas. Si el lugar es pequeño, limite el número de cunas, pero nunca haga aglomeraciones. Cubra los colchones con protectores impermeables. Provea de una alfombra antialérgica, siempre limpia, donde los niños puedan jugar e interactuar. Las maestras deben tener un entrenamiento especial. Es preferible si cuenta con maestras ya formadas en educación o enfermería. Y como ambientación de fondo, use música instrumental o canciones infantiles con bajo volumen. En Editorial Patmos nos hemos preocupado por los más pequeños y para esto hemos diseñado un manual para maestros de sala cuna, el cual provee herramientas para ayudar a los más pequeños a tomar sus primeros pasos en el aprendizaje de Dios. Esta reflexión ha sido tomada de la revista El Educador Cristiano, publicada por Editorial Patmos. Para más información visite www.editorialpatmos.com. Hasta aquí llegamos a un video blog más de Educadores Cristianos. Gracias por acompañarnos y le esperamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto.